En el caso de Santiago, señores, hay que prestarle atención a lo que está ocurriendo en el caso de Santiago con los abogados. Hay que prestar atención a esto. Esto obviamente no puede quedarse así como que, ah, no, que eso era un problema que tenía ese abogado con un ciudadano, que qué sé yo, que no, 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 no. Porque como dijo Mayobanes hace días, eh, ah, pero ven acá. Si dejamos eso así, entonces van a seguir matando abogados, matando jueces, matando fiscales, y esto se va a convertir en una selva prácticamente. Entonces hay que prestarle eso, atención a eso. Eso es un efecto dominó, tú sabes cómo es un efecto dominó, que tú le das una ficha y caen todas. Uh -huh. Entonces, así mismo, eh, los abogados son auxiliares de la justicia. Claro que sí, pero como auxiliares luego entonces eh, los fiscales. Jueces, o sea, entonces, por cada actuación judicial que en buena lista, aplicando lo que establece la norma, el derecho, eh, que un juez toma una decisión, un fiscal haga una investigación algo, entonces, eh, esto es peligroso hasta para la paz jurídica, de, de, de eh, la, la seguridad jurídica en sentido general. Entonces yo entiendo que las autoridades no pueden eh, quedarse de brazos cruzados en estos casos, tienen que dar una respuesta inmediata, contundente, precisamente porque hay casos todavía de estos que no se le ha dado todavía una respuesta hasta el momento y yo entiendo que sí, que las autoridades tienen que, que hacerlo.